cuanto a la visión de lo que se tiene que hacer, pero es claro que lo que está haciendo el Comité Olímpico Guatemalteco responde a una política de Estado. Estamos nosotros trabajando con el organismo ejecutivo y con los gobiernos municipales para lograr la desconcentración y la descentralización de facilidades para la sociedad guatemalteca. También esta es una oportunidad para segundas ciudades. Regularmente todas nuestras capitales tienen todas las facilidades, pero también los ciudadanos de las segundas ciudades y de los departamentos, provincias o estados, como se llame, tienen derecho a tener oportunidades para poderse desarrollar. El mayor complejo hotelero que tiene Guatemala está a 30 minutos de Quetzaltenango. Y la parte más importante de los proyectos deportivos, si uno se apega a lo que establece la Carta Olímpica, es dar oportunidades y construir donde no se tiene. Entonces estamos nosotros totalmente apegados a lo que establece un plan de gobierno, pero también estamos apegados a lo que establece la Carta Olímpica. Entonces, la UDECABE tradicionalmente ha querido que los Juegos vayan a segundas ciudades, por lo que decía Sergio, que por cierto, felicito este reporte por algo que te voy a comentar ahora, porque esa ha sido la historia de nuestra organización y la razón principal, amén, de que haya algún tipo de duda en el montaje de los Juegos en una segunda ciudad, tal y como dice Hans. Es verdad que a veces tenemos esa sensación de que los Juegos no se van a poder montar en una segunda ciudad, pero siempre nosotros lo hemos hecho. Yo voy más lejos, señor presidente. Tuve la posibilidad de visitar a Quetzaltenango. Como bien dijo nuestro presidente, el apoyo que mostraron el presidente, el Congreso, es prueba fehaciente de que garantizan que se pueda lograr el evento en Quetzaltenango. No importa que no sea la ciudad capital.